¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir algo bonito y especial de parte de Dios? Póngase de pie conmigo, vamos a empezar este servicio de escuela bíblica. Aleluya. Aprender la palabra del Señor que tan necesario es en estos tiempos. Gloria a Dios, aleluya. Oramos, ¿verdad?, por los que vienen de camino, por los que están ahí a través de las redes sociales también, para que sean bendecidos en esta preciosa noche con la palabra que Dios tiene para nosotros. Vaya conmigo en el Salmo 16. Acompáñame a leer esos versículos de ese hermoso Salmo. Salmo 16. Gloria a Dios. Puede adorar a Dios mientras lo va buscando. Gloria a Dios. Hermoso tú eres, Señor. A ti la gloria, a ti alabanza, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Salmo 16. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es la hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches que me enseña mi conciencia. Y a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Acompáñame a orar en esta hora, iglesia. Padre, te damos gloria, te damos honra, Espíritu de Dios. Gracias porque desde antes de comenzar, desde antes de llegar a este lugar, ya tú estabas aquí, Señor, aleluya. Solo te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, Espíritu de Dios, como tú quieras hacerlo en esta noche. A través de la palabra, Señor, a través de la enseñanza, a través, Señor, de la adoración, a través de todo lo que se haga en esta noche, Señor. Enséñanos a ser como tú, Espíritu de Dios. Queremos ser como tú, no queremos ser como nadie más, sino como tú, Jesús. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido, Señor, por aquellos que vienen de camino en su vehículo, Señor, para poder llegar a este lugar. Guárdalos y cuídalos para que puedan llegar a gozarse de esta preciosa noche de enseñanza, de escuela bíblica. Igualmente te pido por los que están a través de las redes sociales, Señor. Que seas tú, Señor, enseñándole, que seas tú capacitando al Espíritu de Dios para cuando venga el enemigo a tratar de hacer fuerza, Señor, ellos tengan fundamento, Señor, un fundamento fuerte que nadie ni nadie podrá derribar. Te pido, Espíritu de Dios, que tú hagas como quieras hacer en esta noche. Todo esto te lo presento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adora a Dios, iglesia. Soy amado.
Puedo danzar y
establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor. Tú eres.
Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Busquemos en nuestra Biblia en el Salmo 96, del 7 al 9. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temer delante de él toda la tierra. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición tan hermosa que tú nos has permitido en el día de hoy, poder estar nuevamente en tu casa para poder adorar y alabar tu santo nombre. Padre, en estos momentos te queremos presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Te pido, Señor, que tú las multipliques para tu obra, Padre. Y mira aquel, Señor, que no pueda ofrendar. Yo te pido, Dios, que tú le abras las puertas de los cielos, Señor, y que tú los bendigas, Padre, para que así ellos puedan aportar a tu obra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por quien vivimos hoy.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Le damos la bienvenida a las visitas que estén aquí con nosotros. Si no tiene una iglesia, aquí está una familia. Excusamos a los pastores y Ashley, ya que están en unas vacaciones. Y también, pues, hoy hermano Mara dijo que Divina Alabanza no va a ensayar hoy, solo juveniles y los jóvenes van a estar en el dining. Y pues vamos a dividir las clases a los niños, jóvenes, juveniles. Y le pasamos la parte a la doctora Nereida Sánchez con la Escuela Bíblica. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Hemos venido a glorificar el nombre de Jesús, aleluya. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Esta noche, pues, estoy encargada de dar el estudio. Alabado el nombre de Jesús. Como dice la hermana Nicolasa, los que estamos acá arriba somos los moderadores. Porque los estudios lo participa la iglesia. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Yo le voy a pedir al hermano Julio que me lleve en oración para que el Señor sea quien traiga la palabra en esta noche. Alabado Jesús, aleluya. Aleluya, gracias Jesús, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, aleluya. Santo Jesús, santo, santo Jesús. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Alabado Jesús, aleluya. Amén, Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor. Este segmento de estudios, la pastora me pidió que siguiera más o menos lo mismo que se ha estado enfatizando sobre el Espíritu Santo y el cristiano y todos los cambios que tenemos que tener. Alabado el nombre de Jesús. Y esta noche, pues yo titulé el estudio, el Espíritu Santo y la vida del cristiano, en la vida del cristiano. Alabado el nombre de Jesús. Y el estudio lo estoy basando en el libro de Gálatas 3, 1 al 9 y Gálatas 5, 17, 23. Alabado el nombre de Jesús. Yo voy a repartir unos textos para comenzar el estudio. Y pues aquella persona que tome el texto y quiera hablar algo y decir algo, siente decir algo, pues está en la libertad de hacerlo. Me gusta que participe la iglesia, ustedes lo saben, me gusta hacer muchas preguntas. Alabado el nombre del Señor. Vamos a comenzar y le voy a dar el Gálatas 1:9. Se lo voy, Anthony. El Gálatas 5:17-23. Laisa. Tito 3:5. Josie. Primera de Corintios 6:19-20. Ivette. Efesios 4:30, Cindia. Romanos 6:3, hermano Yamil. Y Juan 14:26, hermana Charlene. Juan 14:26. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a empezar con Anthony, leyéndonos Gálatas 3, del 1 al 9. Uh-huh. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Glorificado el nombre de Jesús. Esta es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas.
Alabado el nombre de Jesús. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Aleluya. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tú nos dices de eso, Anthony? Pues, esta es una reprensión al pueblo de Gálatas. De Gálatas, sí. Entonces, pues ahí como nos está diciendo en los primeros versículos, cuando dice, ¿quién os fascinó a no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Pero el 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Pues hay una diferencia entre lo que cuando uno oye o escucha con fe o a en seguir las obras de la ley, pues en el Viejo Testamento, pues los judíos estaban acostumbrados a seguir un reglamento y solamente regirse por el reglamento. Aleluya. Pero la cuestión de cuando se iba a aplicar o llevarse en acción esa fe, pues fracasaban porque todo era en el sentido de lo escrito, no lo llevaban a la práctica. Pues nosotros como cristianos pues tenemos que pues aplicar esa fe, porque la fe sin obra es muerta, dice la palabra. Entonces hay momentos que el mismo Señor te va a poner en escenario donde tu fe tiene que ser accionada no por Dios, sino por ti. Entonces hay personas que no entienden que, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios provoca algunos escenarios en nuestra vida que se ven complicados, que se ven difíciles, porque Él está esperando que accionemos en la fe. ¿En qué fe? Pues en la fe de creerle a Él, de creerle que Él está contigo en el momento difícil, de creerle que Él está contigo en medio de la dificultad, de la enfermedad. Y Dios solamente quiere que tú apliques esa fe. Y lo difícil de esto es que la fe no se ve. ¿Sabes? La fe es algo que no es por vista, sino por fe, como dice la palabra. Y en momentos, hay veces que nos dejamos llevar tanto por lo que vemos, que a veces lo que vemos opaca nuestra fe y opaca nuestro creer en Dios. Entonces, pues hay veces que tenemos que ponernos como que la mano en los ojos y dejar de mirar lo que está pasando. Aleluya. En nuestra vida. Amén. Para que entonces nuestra fe en realidad pueda ser accionada de parte de nosotros. Y no voy a seguir porque no voy a predicar. Alabado Dios, Señor. Pero hay momentos, como dice Anthony, esa fe tiene que ser puesta en acción. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez ustedes han sentido que su fe ha menguado? Exactamente. Esa es la lucha, ¿verdad? O sea, porque la fe, como dice, viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar fundados en la palabra del Señor para mantenernos en esa fe. Como cristianos, para tener fundamento. Fundamento, porque la fe viene, yo digo que el Espíritu Santo en la vida del hombre es el que hace que la fe ¿qué? Exactamente. O sea, que nuestra fe crezca. Sin el Espíritu Santo no hay fe.
O sea, el Espíritu Santo es el eje que nos hace a nosotros que esa fe crezca en nosotros. Como dice en la carta de que lo que acaba de leer Anthony, el apóstol reprende a los Gálatas por haberse desviado del verdadero evangelio. El apóstol aquí se utiliza frases duras para los Gálatas, para aquellos que se han desviado de la verdad y están buscando ser justificados por la ley de Moisés. Es decir, que a veces nosotros como seres humanos, siempre que cometemos un error, tratamos de buscar ¿qué? Una justificación. O sea, o un pero, vamos a decir. O un culpable, exactamente. No quería decir esa palabra, pero ya que la traje. O sea, un culpable. ¿Quién? O sea, yo hice eso, pero yo no lo hice a propósito. O sea, siempre buscamos ¿qué? Justificarnos ante Dios. Pero nos olvidamos de algo bien importante. Y es que Dios conoce ¿qué? Nuestro corazón. Y nuestro corazón Dios lo lee y sabe lo que hay dentro de él. Si lo hicimos con premeditación o alevosía, o si lo hicimos por, como a veces él dice que la persona comete un error y no se da cuenta, o lo hace sin darse cuenta, pero siempre buscamos una justificación para nuestros errores, para nuestras faltas. Pero no nos acordamos de que tenemos que un Dios que todo lo ve. Que todo lo ve y que el Espíritu Santo que hay dentro del cristiano nos hace sentir a nosotros esa culpabilidad. Es el que nos dice a nosotros, hey, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces a mí, cuando uno dice algo que no debe decir, como que tú sientes como que el corazón como que te tiembla, ¿verdad? Como que te dice, hey, no debiste decir eso. Y en el momento, tú tienes que decir, Señor, perdóname. Perdóname si te he faltado con lo que yo he dicho. Perdóname si lo que te he dicho, pues, te he ofendido. Y nosotros, pues, tenemos que estar como siempre, siempre como cristianos, siempre pendiente a que estas cosas a nosotros, como decía Nicolás, no nos quiten el gozo. No nos quiten el gozo porque somos humanos, somos imperfectos, y mientras estamos en esta carne, tenemos que mantenernos a través de la palabra siempre apercibidos. Alabado el nombre de Jesús. Vamos al segundo texto, 5, 17, 23. Gálatas 5, 17, 23. ¿Quién lo tiene? Laisa. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Gálatas 5, 17 al 23, dice, uh-huh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredan el reino de los cielos, de Dios, perdón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Amén. ¿Qué nos dices de eso, Laisa? Gloria al Señor. Bueno, yo lo que puedo decir, si me pongo a pensar a cuando yo no le servía al Señor, pues yo no tenía ningún tipo de control. El control que yo tenía era los valores que mi mamá, amén, y mis padres me habían inculcado, pero no tenía una dirección. Ahora, cuando uno le acepta al Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros, amén, se convierte, nos convertimos en su templo, y Él comienza en una obra de santificación
y de dirección y de jalones de oreja. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado. Amén. Jesús. Pero es todos los días. Hay cosas que yo practicaba que yo no sabía en aquel momento que eran, que estaban mal. Pero cuando venimos a la luz, el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra, ¿verdad? Exactamente. Y ya hay dos caminos. Ahora, tengo que escoger cómo voy a andar. O ando como andaba antes en la carne, o hago morir los deseos de la carne sometiéndome a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Laisa dijo una palabra ahí bien importante. Sometiéndome a la dirección del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. O sea, si el Espíritu Santo está en el cristiano, usted sabe que cuando la persona se convierte al Señor, ahí la persona, si se convierte, como decimos, porque hay algunos que se convencen, pero hay otros que se convierten. ¿Me entienden, no? Los que se convencen, es como decía, oyen la palabra, pasan al frente, pero no, como que lo hice porque, ¿verdad?, me dijeron que pasara. Pero no le entregan el corazón al Señor de verdad. O sea, no ha habido esa penetración del Espíritu Santo, que es el que toca el corazón del hombre, es el que hace que el hombre diga ese sí con verdad, ese sí con que sea genuino. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso a veces yo digo que nosotros, me voy a poner yo de ejemplo para no... Yo invito a una persona a la iglesia, un amigo o una amiga, yo le invito a la iglesia, y mi propósito es que la persona escuche la palabra, pero que esa palabra haga algo en su corazón, ¿verdad? Ese es el propósito con que lo invitamos. Pero nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, a veces traemos a esa persona y empezamos con el codo, cuando están haciendo el llamado. Pasa, pasa. Pasa que tú necesitas. Y seguimos con la insistencia. Y esa persona pasa, no sé si me entienden, pero no pasa porque le nació, sino por complacer a su amiga que la invitó. Ahí no hay conversión. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar que esa palabra que llegó a ese corazón haga que haga el trabajo, pero el Espíritu Santo es quien lo va a hacer a través de la palabra que la persona escuchó. Tenemos que dejar que esa palabra comience a germinar en esa persona y vaya dejándole saber a esa persona que él necesita a Dios. Pero a veces nosotros empujamos a las personas y después la persona dice, no, yo pasé porque me obligaron. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra? No, yo fui a la iglesia, pero me pasé porque me obligaron. O sea, porque a veces insistimos y no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Porque el trabajo del Espíritu Santo es cambiar, transformar el corazón del hombre. O sea, nosotros no somos Espíritu Santo. Lo tenemos dentro, pero no somos Él. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que en nuestras vidas haga la transformación que nosotros necesitamos. Yo tengo, a veces nosotros hemos escuchado del Espíritu Santo muchas, es lo que escuchamos siempre, que el Espíritu Santo es una persona que tiene intelecto, emociones y voluntad, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que a través del Espíritu Santo recibimos los dones, los cuales son muy necesarios en la iglesia, que se recibe cuando una persona tiene una conversión verdadera a recibir a Cristo como su Salvador, que el Espíritu Santo es el que hace posible la transformación en el hombre. Todo eso nosotros lo escuchamos. Pero ahora la pregunta mía es, ¿dejamos que el Espíritu Santo haga eso? ¿Permitimos nosotros que el Espíritu Santo haga todas estas cosas en las personas que están alrededor de nosotros? Varios judíos que estaban en la iglesia de Gálatas, que estaban infiltrados allá adentro,
Pablo se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, uh-huh. que habían dos bandos. Había un bando que creía que la salvación se obtenía a través de la fe, que es lo que Pablo quería proyectar uh-huh. en la palabra. Pero Pablo quería enseñarle también a los adversarios judíos, que eran los que se regían bajo la ley, de que no era de esa manera, no de porque esa ellos forma. Se creían que uh-huh. todo era la ley. Por eso cuando Laisa lee el versículo, si miramos, Pablo es bien, hace hincapié en lo que son las obras de la carne. Uh-huh. Y mira cómo termina cuando le dice, contra tales cosas no hay ley. Uh-huh. O sea, le está hablando, si ustedes se dejan regir bajo la ley, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, va a estar todo el tiempo habitando Amén. Sobre Gloria ustedes. A Dios. Uh-huh. Le dice, pero yo tengo algo que presentarle a ustedes mejor, uh-huh. de que lo que es la ley, yo quiero Amén. Presentarle a Jesucristo, y a través de Jesucristo se obtiene la salvación, que se obtiene a través de la fe, y le dice, si ustedes quieren vivir un ejemplo de vida que viene directamente de Jesús, él le dice, mira, mas el fruto del Espíritu es lo que ustedes tienen que seguir, y sus virtudes, y le habla del amor, le habla de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, y él cierra todo y le dice, ustedes saben una cosa, con tales cosas no hay ley, porque viene directamente del Espíritu. Viene, exactamente, viene del Espíritu. Es, o sea, las obras de la carne están en el hombre, se supone, cuando el hombre todavía no se ha convertido. Cuando el hombre no ha recibido esa conversión genuina en su corazón. Se supone que esas obras estén en él. Y eso es lo que el Espíritu Santo, a ser sellado esa persona a convertirse, todas esas cosas son las que el Espíritu Santo va trabajando con cada uno de nosotros, hermanos. Porque aunque nosotros estamos aquí adentro, muchas veces algunas de esas obras se manifiestan en nosotros. Y por eso es que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Porque todas esas obras que están mencionadas, y que yo me acuerdo que Julio y el pastor especificaron y fueron una por una, diciendo las obras de la carne y cuáles eran los dones y las obras, la diferencia de la obra de la carne y la obra del Espíritu. Y vemos cómo nosotros permitiendo, yo digo que el Espíritu Santo y la fe son los que van moviendo todas y removiendo todas esas cosas de nuestra vida. Porque por el mero hecho de que estemos aquí sentados y que estemos aquí escuchando la palabra, que digamos nosotros somos cristianos, hermano, mire, el enemigo más grande que tenemos nosotros es esta. Y mientras estemos en ella, estamos sujetos a debilidades. Estamos sujetos a pecar. Ahora, es lo que le estaba diciendo. La cuestión es que si tú pecas, que tú puedas decir, perdóname, Señor. No, o sea, no lo hice voluntariamente. Y si lo hiciste, a conciencia, también pedir perdón. Porque eso era lo que David tenía que... Que Dios miraba su corazón con agrado, que David pecaba, pero se humillaba ante Dios. ¿Pero se humillaba de qué? De corazón, alabado el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Añadir algo? ¿No? Ok, vamos a pasar a la próxima cita. La próxima cita es Tito 3:5. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo. Nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Amén. ¿Quieres decir algo? Yo sí, de ese texto. No. Ok, este texto, aquí en Tito 3:5, yo digo que Tito se está refiriendo como a una regeneración en el creyente. Una regeneración, ¿alguien sabe qué quiere decir la palabra regeneración? Uh-huh. Exactamente lo que dijo Julio. Yo tengo aquí la
definición, dice cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu e inicia el crecimiento y el progreso espiritual, cuya meta es la perfección. Tremenda definición, ¿verdad? Cuando yo leí esto, dije, wow. O sea, y a veces nosotros, ¿verdad? Pues, como que nosotros no entendemos que nosotros estamos en esta etapa de regeneración todo el tiempo. Porque nosotros como cristianos estamos todo el tiempo, como dice el pastor, en un estado de construcción constantemente. Mire, hermano, a veces uno estudia la palabra, pero no quiere decir que uno lo sabe todo, ¿verdad? Uno no lo sabe todo. Pero a veces, yo digo que cada día que uno se mete en la palabra, que uno lee la palabra, uno aprende algo nuevo. Y a veces cuando tú has leído ese capítulo y tú lo vuelves a leer, la necesidad que tú tienes en el momento, quizás en el primer momento, no era la misma necesidad que tú tienes en la segunda vez que lo estás leyendo. Y esa segunda vez tú eres ministrado y eres tocado y transformado por ese capítulo que lees. Por eso yo digo que la palabra es la puerta a que el Espíritu Santo esté sentado en nuestro corazón. Porque a través de la palabra es que nosotros nos guiamos al entendimiento del Espíritu Santo. Y la fe. Y la fe es, porque yo le digo que si usted no cree, pues tampoco cree en el Espíritu Santo. Porque fe es creer. Y si usted no cree, y hay mucha gente, desgraciadamente hay mucha gente que dice yo tengo fe, pero a la hora de poner la fe a prueba, no se ve. Y a veces, con esa fe tratamos de agradar al Señor y de orar con esa creencia, pero como que nosotros mismos ni nos convencemos de lo que estamos diciendo, ni de lo que estamos orando, porque a veces oramos mal. De convicción y de hecho, ¿verdad que sí? La fe tiene que ir acompañada de convicción y de hecho, para que esa fe haga efecto en nosotros y para que a través de la palabra, porque yo digo que la persona que no lee la palabra no puede alimentar su fe. No puede alimentar su fe porque si tú no lees la palabra, pues tú no vas a entender ni siquiera lo que es fe. Por eso no cuando Anthony estaba leyendo el capítulo 3, mencionaron a Abraham refiriéndose a la fe. ¿Por qué? Porque Abraham nos dio una muestra de su fe, de que él creía en ese Dios que él servía. Y por eso llegó hasta el momento de alzar el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero mire, la fe que él mostró en creerle a ese Dios hizo que Dios mirara con agrado lo que él estaba haciendo y mandó el ángel para que lo parara y no lo hiciera. ¿Por qué? Porque Dios vio esa fe, esa convicción, esa creencia tan genuina que había en Abraham. Y por eso nos invita a nosotros a ser más o menos igual, lo mismo que Abraham, creerle a ese Dios. Porque si no le creemos, mire, hermano, yo le voy a dar un ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Como decía, no sé si fue la que leyó Julio, en los momentos difíciles, momentos de prueba, es que el cristiano tiene que demostrar la fe. Y a veces se nos hace bien difícil, hermanos. A veces se hace bien difícil. No podemos santificar, a veces se hace difícil, porque somos humanos. Yo le digo algo, cuando yo pasé por la situación de mi hija, hermanos, mi fe se estremeció. Y lo digo con sinceridad. Y yo le pregunté a Dios. Le pregunté a Dios, ¿por qué? Eso no me hace a mí no ser cristiana. Eso me hace a mí ser humana. ¿Me entienden? Humana. Porque los humanos sentimos, tenemos emociones. Y yo llegué a un momento que yo dije, Señor, yo me voy a callar. Yo no voy a decir nada. Pero quiero que tú
me des la fuerza y la paz que yo necesito para recibir esto. Porque no fue fácil. Pero yo dije, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero yo quería sentir esa paz que habla la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y yo decía, Señor, yo la quiero sentir. Todo el mundo habla de esa fe, de esa paz yo la quiero sentir en mi corazón. Porque, como yo le digo, yo le estaba diciendo, no sé si fue a Cindia, y le digo, Cindia, mi corazón no es el mismo. Mi corazón no es el mismo desde que yo pasé lo que pasé con mi hija. Yo siento como que a mi corazón le falta algo. Y yo le estoy pidiendo al Señor que vuelva a regenerar en mí ese corazón que yo tenía antes de. Porque el dolor llega y aunque nosotros digamos, no, yo soy cristiana y eso, yo acepto lo que, uno lo acepta, pero son cosas que duelen. Son cosas que duelen y aunque tú lo aceptes, hay un vacío, ¿me entiendes? Por eso yo le digo que toda persona, y gracias a ese Espíritu Santo, gracias a esa paz que sí la recibí, porque la pedí, le creí a Dios. Dije, Señor, tú tienes que darme esta paz porque yo no puedo. Si tú no me das la paz que habla la palabra, tu palabra, yo no puedo aguantar esto. Yo tengo que sentir esa paz, que tú me des esa paz para yo poder seguir adelante. Yo todas las noches me arrodillaba y le pedía a Dios esa paz, esa paz, esa paz. Porque, hermano, llega uno tantas cosas y el enemigo se aprovecha de esas situaciones. Y nosotros tenemos que ser fuertes para no tambalearnos. Y yo le doy gracias al Señor porque dentro de todas las cosas, Él me escuchó. Y una persona me dice, pero ¿cómo tú puedes estar tan tranquila, inclusive cantando? Y yo le digo, porque tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo pude entender cuando la recibí, cuando sentí esa tranquilidad, esa confianza de que Dios da y Dios es el que quita. Nosotros no podemos cuestionarlo. Y después mi hija más pequeña me dice, recuérdate, mami, que a Dios no se cuestiona. Lo que Dios hace no se puede cuestionar. Y yo dije, no, yo no lo estoy cuestionando. Solamente le pregunté. Yo dije, yo no creo que lo haya ofendido con esa pregunta. Pero lo que le quiero decir a ustedes es que todas esas cosas vienen a través del Espíritu Santo. Todo eso llega a nuestras vidas a través del Espíritu Santo y de nuestra fe. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, hermanos, nosotros no podemos, porque son tantas las cosas que nos vienen al cristiano, que si el Espíritu no está frente, porque tampoco lo podemos poner al lado, hermano, porque al lado nos vienen los dardos, al de frente por lo menos que los tapa y nos protege, porque el Espíritu Santo siempre está ahí para protegernos a nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para que nosotros podamos seguir y ser, como dice la palabra, semejantes, o por lo menos tratar de ser semejantes al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a 1 Corintios 6, 19, 20. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo te quería decir que yo también le pregunté a Dios, ¿por qué se la llevó? Y todavía no me ha contestado, pero le digo, Señor, dame tranquilidad, porque no sé, es difícil.
difícil procesar todavía eso. Son personas que, pues, que son de un amigo y se convierten en familia. Y digo, y le decía a Julio, ¿por qué se la llevó? No sé, pero es fuerte. Uh-huh. Es fuerte. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Bendito Jesús. Tú leíste Primera de Corintios, ¿verdad? Alabado el nombre de Jesús. En estos versículos, ¿alguien quiere aportar algo de lo que leyó Ivette? ¿Qué nos recalca ese versículo en particular? El de Corintios 6, 19, 20. Este versículo, hermano, nos está recalcando a nosotros que nosotros no somos nuestros propios dueños, sino que le pertenecemos a Cristo y a que Él nos compró a precio de sangre. Pagó con su propio cuerpo y nos hizo dignos de una oportunidad de salvación. El que Cristo sea nuestro dueño, ¿qué ustedes, cuando ustedes escuchan eso de que Cristo es nuestro dueño, qué ustedes sienten como cristianos, como hijos de Dios? ¿Qué siente usted cuando usted sabe, Cristo es mi dueño? Es como una algo de pertenencia. ¿Y qué te hace sentir a ti esa declaración de que Cristo es mi dueño? Amén. Dice Charlene que la hace sentir segura. ¿Qué otra persona siente algo más? Especial. El que el Espíritu Santo esté en nosotros sentadito aquí, es un regalo de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Cuando Él se iba, decía a los discípulos, yo me voy, pero no los dejo solos. ¿Les dejo a quién? Al Consolador. Pero déjeme decir una cosa, Él se lo estaba diciendo a los discípulos, pero no se crean ustedes que los discípulos estaban entendiendo. Ellos en ese momento no estaban entendiendo ni lo que Jesús le estaba diciendo. Porque ellos no se imaginaban que el Señor iba y los iba a dejar. Pero ellos estuvieron con Jesús. Yo le hago una pregunta a ustedes. Si Jesús estuviera en estos momentos en la tierra, caminando, predicando, ¿ustedes lo seguirían? ¿Seguirían a Jesús? ¿Seguiríamos a Jesús? ¿Como lo hicieron los discípulos? Hermanos, creemos por fe, no por vista. Jesús no está caminando por la tierra, pero está aquí con nosotros. Y aún Jesús, nosotros a través de la fe, alabado el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Aún por la fe, nosotros creyendo, hermanos, se hace difícil seguirlo. Se hace difícil reconocer que ese ser dio su vida por nosotros. Y que nosotros tenemos que amarlo y ser agradecidos de que Él hiciera lo que hizo por el hombre. Porque todo lo hizo por amor. Recibimos todo por amor. Y hay muchas personas que aún todavía dentro de la iglesia no reconocen ese sacrificio. No reconocen que todo lo tenemos por gracia. No porque no los merezcamos, hermano. No nos los merecemos. Pero Él lo hizo porque nos ama. Sacrificó a su hijo, a su único hijo, y lo envió por amor al hombre.
Y con todo eso, el hombre no reconoce el sacrificio de Dios. Porque si lo reconociera, esta iglesia estuviera con todas estas sillas que no ocupiera la gente. Si lo reconociera, esta iglesia estuviera llena. Estuviera todo el mundo aquí en el estudio bíblico. Porque se está estudiando la palabra que Dios inspiró a través del Espíritu. Pero ni eso lo reconocemos. Se oye mal, se oye feo, hermano, pero es la realidad. Es la verdad. Dios está preparando esta iglesia, hermanos, porque Dios quiere que nosotros nos vayamos con Él cuando Él venga. Pero esa seguridad de salvación solo la tenemos y la aprendemos y la tenemos que seguir a través de la palabra, que es la que nos va a alimentar, nos va a redarguir y nos va a llenar y a llevar a esa perfección que es lo que, que Dios quiere a través de su Espíritu. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no podemos recibir nada. Porque Él es el que al morar en nuestro corazón abre todo nuestro entendimiento para entender las cosas que muchos no entienden. Porque no todos entienden lo que leen, hermanos. Pero es como decía Gálatas, la de 3 al 1 al 9, es por fe. Es por fe que tenemos que decirle a ese Espíritu Santo, yo te necesito, yo quiero que tú no me dejes. Mire, hermano, cuando yo estaba estudiando esto, yo le decía a Nicolasa cuando fui a visitarla hoy, que yo lloré, yo decía, Señor, si nosotros entendiéramos de verdad lo importante que es que tú habitas en nosotros, que tú habitas dentro de nosotros, y no lo merecemos, pero tú estás ahí. Para librarnos de tantas cosas, estás ahí fiel. Y nosotros a veces, Señor, ni merecemos que tú estés con nosotros. Porque a veces nosotros ni entendemos las cosas que tú quieres mostrarnos. A través de tu Espíritu, a través de la palabra, a través de, mire, el Señor lleva a la iglesia. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué tú me estás tirando por lo mismo? Por lo mismo, que el pastor comenzó, por lo mismo que Julio trajo, por lo mismo que Nicolás trajo. Y el Señor me dice, mientras necesiten escucharlo, yo seguiré poniéndolo en los corazones. Pues yo le pregunté al Señor, pero otra vez, ¿por qué? Si ya Nicolás, Julio, el pastor. Y lloraba y le decía al Señor, verdaderamente tenemos que entender como cristianos la importancia que es someternos al Espíritu Santo. Dejar que Él regenere. Mire, cuando usted compra una casa ya usada, usted entra a esa casa y comienza, ay, yo voy a cambiar esta pintura, no me gusta, este color no me gusta, no me gusta la cocina, no me gustan los baños, y comienza a remodelarla, ¿verdad que sí? Y lo hace con alegría porque esa es la casa que usted compró y esa fue la que le gustó, pero usted la quiere poner como le gusta a usted. Pues mire, hermano, cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, hay que dejarlo que el Espíritu Santo remodele. Hay que dejar que el Espíritu Santo cambie lo que tiene que cambiar, que pinte lo que tenga que pintar, que saque lo que tenga que sacar, que esté feo, que lo saque. Eso es lo que es. Yo dije, Dios mío, si esto es igualitito, y nosotros a veces no lo permitimos. Venga por su iglesia, porque la Biblia dice, Jesús hablando, el que quiera venir en pos de mí, o sea, los que me quieran seguir, que es lo primero que nos dice, que nos tenemos que negar a nosotros mismos. O sea, para que haya un cambio en nuestra vida, nosotros nos tenemos que poner a un lado y dejar que el Espíritu Santo entre. Pero ¿qué pasa? Ahí es que viene la responsabilidad de nosotros, ¿entiendes? Uh-huh. Porque entonces cuando dejamos entrar al Espíritu Santo, Él habita en nosotros. Entonces, pues, la Biblia nos manda a nosotros a cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, amén. O sea que hay una responsabilidad grande sobre nosotros. Por eso es que
Cuando en vez de comernos medio steak, nos comemos dos steaks. Alabado Jesús. Y decimos, porque lo que hay que hacer es beberse un poquito de Pepto Bismol. ¿Sabes qué? Es el mismo espíritu diciendo, sí, negrito, te pasaste. Sí, sí. Ahí habito yo, cuídalo. Sí, por eso te digo que, hablate que la Biblia habla del espíritu de glotonería. O sea, que si comemos de más, ya es, ya que estamos comiendo de. O sea, uno tenía que, como es, está, te lo digo porque tengo esa parte aquí. O sea, de que al Espíritu Santo habitar en nuestro cuerpo, nosotros somos, tenemos una responsabilidad de cuidarlo. De cuidar ese cuerpo para que ese cuerpo esté, mire, genuinamente embellecido, ¿para quién? Dime, Laisa. Mira qué cosa. Cuando hablaste del dueño, yo pensé en una casa. Y después tú le expresaste, la gloria es para el Señor. Y me vino a la mente que cuando hay un dueño de la casa, el dueño, por lo regular, siempre se está al pendiente de que de darle el cuidado y las atenciones que necesita esa propiedad, ¿verdad que sí? Asimismo es el Señor con nosotros. Él tiene esa atención tan de cerca a los detalles que nosotros necesitamos y con amor. Una de las cosas que por la misericordia de Dios hemos aprendido es que a Dios ama escucharnos. Dios ama que nosotros vayamos a Él, nos acerquemos como padres en confianza. Y cuando usted hablaba, donde tú hablabas de que tú le preguntaste, a Dios no le molesta que nosotros le preguntemos porque Él ama que nosotros acudamos a Él. Eso lo dice la Biblia, que el que busca ha de encontrar, aleluya. Y a veces nos cohibimos de entrar en una relación profunda con el Espíritu Santo, quizás por temor a lo desconocido, temor de que sea muy rígido, de que sea muy, hay dueños que son, hablando en la natural, son muy exigentes, son así rough, pero Dios no es así, Dios es amor, gloria al Señor. Y Romanos 8, 24 dice, que porque en esperanza fuimos salvos, pero no la esperanza que se ve. Amén, porque no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Amén. Él es el que nos ayuda. Dejemos, ¿verdad? Vayamos a Él como somos, con todos nuestros defectos y debilidades, cansados, atribulados, tristes, más. Hay vidas que están enojadas porque no entienden. Ve a Dios, Él está ahí a través de su Espíritu Santo, listo para abrazarte. Exactamente, exactamente. Pero hay momentos que la persona, en vez de abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sánalo, cámbialo, se enojan, hermanos, se enojan y pelean con Dios. Ah, ¿por qué tú a qué le das esto? Y a mí no, a mí, yo que soy, mire, yo oí una persona que me dijo, yo me voy de la iglesia porque cuando yo estaba en el mundo yo estaba mejor que cuando estoy en la iglesia. Así me dijo la persona, en el mundo, mira, yo tenía buen trabajo, tenía mi casa linda, y ahora que estoy en la iglesia me quedé sin trabajo, estoy perdiendo la casa. No entienden los procesos de Dios. No entienden los procesos de Dios. ¿Por qué? Porque no le dan al Espíritu Santo la oportunidad del cambio. No le dan al Espíritu Santo la oportunidad de que nos permita a nosotros, mire, someternos a Él. Pero no nos gusta someternos. Esa palabra es bien difícil, hermano. Esa palabra es bien difícil. Porque nosotros creemos por fe, no por vista, vuelvo a lo mismo. Se nos hace difícil a muchas personas creer en ese Dios que no ven. Porque yo he escuchado a personas, pero ¿cómo ustedes están tan seguros que existe si ni lo ven?
¿A ustedes no le han hecho esa pregunta alguna vez, Julio y Anthony? ¿Pero por qué ustedes creen tanto si ustedes, se ven, si ustedes ni lo ven? ¿Dónde está ese Dios que ustedes predican? Y yo le digo, aquí sentadito. No lo veo, pero lo tengo aquí sentadito en mi corazón. Le dije, y me hace sentir también cuando, cuando le hablo y cuando lo llamo. Y me dice, ¿cómo tú lo llamas? Yo le digo, ¿que cómo yo lo llamo? Hablando con él. Pero son personas que no han permitido ese cambio. Y por eso no pueden experimentar lo genuino. Lo genuino del Espíritu de Dios. Es tan hermoso, hermanos, experimentarlo. Hermoso. Yo le decía a la persona, mira, cuando yo hablo con él, yo lloro, yo me río. Son tantas las emociones que le vienen a uno al corazón cuando tú estás hablando con Dios. Son muchas las emociones que te vienen, pero son emociones lindas. No lloras porque te duele algo, sino lloras porque estás alegre, porque sabes que te está escuchando, porque sabes que está contigo, porque sabes que te resuelve tus problemas si tú le crees. Porque sabes que Él está ahí contigo cuando lo necesitas, si tú lo llamas. Porque Él no va a llegar donde no lo invitan. Y ese es el Espíritu Santo, un caballero, que solamente entra donde le llaman y le abren la puerta. Alabado el nombre de Jesús. Alabado Jesús. Vamos a Efesios 4:30. Alabado el nombre de Jesús. ¿Quién lo tiene? A Cindia. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Santo Dios. Efesios 4:30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Amén. Dice, y no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado. Cuando nosotros nos convertimos, inmediatamente somos sellados. Amén. Porque somos propiedad de Cristo. Amén. Amén. Pero también, si nosotros no seguimos la guianza, si nosotros no seguimos, ¿verdad? Hacemos caso omiso a su presencia, a su voz o a su dirección, el Espíritu Santo se entristece. Amén. Gloria al Señor, porque dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él se entristece. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos guía por donde tenemos que ir, pero algunas veces, como decimos, somos cabezones y queremos ir por donde no nos conviene. No, pero yo quiero ir por aquí, pero el Espíritu Santo te dice, es por aquí que te quiero, porque el Señor te quiere por aquí, pero nosotros queremos ir por donde no es, y muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de la desobediencia, de no escuchar la voz de Dios, de no seguir sus instrucciones, y muchas veces el Espíritu Santo se echa a un lado y dice, pues entonces dale tú, y entonces sufre las consecuencias porque te estoy diciendo por dónde tienes que ir, pero tú terquedad. Exactamente, tu terquedad. Quieres ir por donde tú quieres, no por donde Dios te quiere guiar. Porque muchas veces el Señor te quiere, muchas veces librar de muchas cosas, de muchas cosas que nos pueden pasar a nosotros. Pero como muchas veces no seguimos su guianza, pues el Señor permite entonces que tú pases por donde Él no quiere que tú pases, y por eso sufrimos las consecuencias. Amén. Pero recuerden que nosotros recibimos el sello del Espíritu de propiedad cuando nos convertimos. Pero eso no es lo mismo que la manifestación del Espíritu Santo, ¿ok? Ahí hay una diferencia del sello y recibir lo que se llama los dones del Espíritu, la manifestación del Espíritu. O sea, son dos cosas muy diferentes. Pero la persona cuando se convierte al Señor es sellada, es el sello de propiedad. Tú me perteneces. Ay, esa palabra es tan bonita que yo me he quedado con ella aquí. Alabado el nombre de Jesús. Dice, cuando nos dice que no nos entristezcamos
obedezcáis al Espíritu Santo. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros que lo pueden entristecer? Las obras de la carne, como Ibe dijo, mentir. O sea, las obras de la carne son las que opacan el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como decía el pastor y ha dicho muchos predicadores aquí, algunas personas dicen, no, yo es que yo dije una mentirita, pero fue una mentirita pequeña. Yo no creo que Dios me la tome en cuenta. ¿Creen ustedes eso? ¿Que no la tome en cuenta? La tome en cuenta porque es una mentira y dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos, hermano. Mentira es mentira, grande, chiquita, de lo que sea. Es mentira. Y mire, si es una de las obras de la carne, te quiere decir que opaca e interesa. Mire, cuando usted viene, vamos a ponernos nosotros que estamos aquí en la iglesia. Usted viene a la iglesia y hay veces, hermanos, que usted vea a hermanos que, por lo menos yo a veces he sentido ir donde un hermano y darle un abrazo y a veces me cohibo por lo de la pandemia esta. Me he cohibido de hacerlo. Y después yo llego a casa, hermano, y me dan unas ganas de llorar. Y un sentimiento, y yo decía, pero ¿por qué yo estoy llorando? Y cuando digo, Señor, es que no hice lo que tú me pusiste en el corazón que yo hiciera. No abracé a la hermana que me dijiste que abrazara. Y yo quizás por no obedecerlo, por las regulaciones humanas, uno cohibiéndose de cosas que todo esta cosa ha venido a traer, uno no hace lo que Dios le manda hacer. ¿Usted se cree que el Espíritu Santo no se entristece cuando uno no lo obedece? El Espíritu Santo se entristece, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que tú, mire, Él viene a guiarte, viene a enseñarte. Pero nosotros volvemos a la palabra, tenemos que someternos al Espíritu. Porque el Espíritu no te va a poner en el corazón nada que te haga daño, hermanos. Porque Dios no va a permitir nada en tu vida que te haga daño. ¿Me entiendes? Él no va a hacer algo que nos pueda herir a nosotros. Si usted se va a la palabra, todo lo que uno pasa en esta vida está escrito aquí. Como nos dice cuando perdemos un ser querido, mira, aquí lo dice. Y nos dice también qué tenemos que hacer. Descansa en mí. ¿Me entienden? Descansar y depositar toda carga, todo dolor en las manos del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no sé por qué estoy trayendo esto, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque el Señor se agrada de que tú le obedezcas. De que tú en tu corazón digas, Señor, tú eres mi dueño, haz conmigo lo que tú quieras. Moldéame como quieras moldearme, aunque me duela. Porque hay momentos en que no va a doler. Hay momentos en que tú vas a sentir que no puedes. Pero ahora digo yo, Dios no le da nada a nadie que no pueda llevar. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué hora es? Yo no tengo, fue que hasta el reloj se me quedó. Ay, todavía, déjame avanzar con cuál es que me queda, espérate. Vamos a Romanos 6:3. Gloria a Dios. Dice la palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sigue el otro. Sigue el otro. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Síganle. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. 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 ¿Qué nos dice Yamil? Mira,
como estuviste hablando hace un momento acerca de la fe, y la fe viene por el oír. Cuando uno cree y confiesa que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y creyeses en tu corazón, aleluya, que Dios le levantó de los muertos, aleluya. Esta parte de la carnalidad, la humanidad, todas estas obras de la carne, están crucificadas con él, o sea, ya Amén. Murieron. Amén. O sea, y como dice Isaías, por la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, aleluya. Y añadiendo a lo que habías dicho anteriormente, muchas veces, como la Biblia dice que Dios olvida tus pecados y los tira al fondo del mar, pero lo que pasa muchas veces en el ser humano es que vuelve y trata de buscar lo que Dios ya te perdonó, lo que ya Él crucificó, lo que ya Él Aleluya. Llevó en la cruz, pues las personas tratan de buscarlo y a recostarse de eso, de que Dios ya lo libertó, porque somos libres. Por eso, por ese sacrificio que Él hizo. Amén. Por eso es que Él dice ahí, y somos bautizados también. Aleluya. La palabra es bien clara con esto, ¿verdad? Ha tomado unos puntos bien importantes. Gloria sea al Señor. Le voy a dar hasta aquí. Nos dejaste esperando más, Yamil. ¿Verdad que sí? Alabado el nombre del Señor. Eso que Yamil dijo, pues todo fue crucificado en la cruz. O sea, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él llevó todas estas cosas. Todos los frutos de la carne los llevó ahí para que, mire, para sacarlos de nuestras vidas. Pero como dice Yamila, mire, hay momentos en que el Espíritu Santo se llevó algo de ti, lo arrancó de ti y lo sepultó. Y tú vas corriendo a sacarlo. Entonces, tú dices, la palabra te dice que traer todas las cargas al Señor y tú vienes, las sueltas aquí, las echan. A veces el pastor dio una enseñanza aquí que hasta puso una caja para echarlo. Pero mire, hermano, esperan que el pastor la saque de aquí, la eche aquí y vienen corriendo a sacarla. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que quiere decir esto. No entendemos lo que quiere decir que tenemos que depositarlas. Cuando tú depositas tú depositas algo, es porque ¿tú qué? ¿Tú lo quieres qué? Exactamente, lo quieres sacar, lo quieres entregar. Pero si entonces tú lo depositas y vas y lo recoges, eso tú lo puedes hacer en un banco, ¿verdad? Porque tú guardas el dinero, lo depositas y lo puedes sacar. Pero, ¿quién quiere sacar lo negativo que sale de uno por otra vez y echárselo encima? ¿Nadie? Porque vuelve y te cargas, hermano. Vuelve otra vez todo lo que te habías quitado a tus espaldas, vuelve otra vez y te lo echas encima. Entonces, la liberación, la regeneración, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho, va haciendo en tu vida, lo echas a perder. Quizás por una actitud, lo echas a perder por algo, una ofensa que le hiciste a un hermano, por cualquier, a veces por cosas insignificantes. Nos olvidamos de quién tenemos aquí adentro. Charly. También yo diría que la falta de confianza, también con eso contristamos al Espíritu Santo, porque muchas veces pasamos, ¿verdad? Y está bien si uno, el reconocer que uno necesita la oración, uh-huh. Eso está perfecto, todos la necesitamos, ¿verdad? Amén. Y entonces, yo digo, cuando a veces pasamos una y otra vez, para que te ministren por la misma situación, ¿dónde está tu confianza? Si es el mismo Dios, amén, es el mismo Espíritu Santo que tomó control de esa situación cuando se la entregaste la primera vez. Entonces, ¿por qué tenemos que volver a seguir insistiendo? ¿Dónde está nuestra fe y nuestra confianza Amén. En nuestro Dios Todopoderoso? Amén. Mire, Charlene trajo esto y yo el domingo, el servicio, yo no sé si a ustedes lo ministró, pero yo me fui con la cubeta llena, como dicen. Yo pasé aquí al frente y nadie oró por mí. Nadie oró por mí, porque era que nadie tenía que orar.
Yo pasé y comencé a hablar con el Señor ahí. En esa conversación, el Señor me ministró. Yo pasé porque yo, toda esta semana que pasó, lo he pasado con un dolor en el pecho y síntomas que reprendí en el nombre del Señor. Y me sentía un poquito mal el domingo. Y dije, Señor, voy a pasar. Yo nunca paso. Porque yo digo que lo que el Señor va a hacer por mí lo puede hacer sentada en la silla. Y pasé el domingo. Y mire, la manifestación del Espíritu. Aquí había un espíritu de sanidad tan grande el domingo. Que el que no lo aprovechó, se lo perdió. Pero yo lo aproveché. Ahí paradita, yo dije, Señor, tú dices en tu palabra que nadie tiene que tocarte para que tú obres en la vida de uno. En estos momentos hay mucha gente aquí al frente. Yo te pido que tú seas el mismo que me ministre a mí. Que tú seas el que pongas tu mano y tú quites lo que tú sabes que me está perturbando. Hermano, yo recibí una bendición ahí solita. Yo lloré solita porque la recibí sin que nadie orara por mí. Por eso cuando terminé me senté. Pero recibí lo que vine a buscar. ¿Me entienden? A eso es lo que yo le digo a ustedes. Tenemos que creerle. Tenemos que creerle a ese Dios que se dio en la cruz por nosotros a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él nos lo dio para que nosotros tuviéramos lo que yo tuve aquí el domingo. Ese Espíritu Santo que viene donde ti cuando tú lo llamas. Ese Espíritu Santo que te responde cuando tú clamas. Ese Espíritu Santo que te sana cuando tú le pides que te sane. Pero que tú la pidas con fe, con convicción de que Él está dentro de tu corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde y Omar con nosotros. Yo creo que me pasé de las 9, ¿verdad? Yo creo que sí. Dios bendiga a nuestra hermana Nelly por traer, ¿verdad?, esa palabra a nuestras vidas. Nos despedimos de las redes sociales. Será hasta el viernes a las 7:30. Dios le bendiga. Y los anuncios, mañana tenemos la